Lo que más influye en tu éxito o tu fracaso son las cosas y personas que tienes más cerca. Las conoces bien porque lo que no conoces te domina. Prueba este ejercicio. Durante 10 minutos, muévete por la habitación en la que estás tocando los diversos objetos y diciendo algo sencillo sobre ellos. Puede ser, por ejemplo, esta silla es muy cómoda, este libro lo he leído varias veces, etc. Al cabo de unos minutos, comprobarás cómo tu percepción se ha alterado. Verás todo de una forma diferente y despierta. Ahora haz lo mismo con las personas. Piensa atentamente en 5 personas cercanas a ti y trata de definirlas con una sola frase. Puede ser, por ejemplo, Tony se dedica plenamente a sus estudios o María es mi amiga más fiel, etc. Te vas a sorprender cómo eso clarifica tu propia conciencia. Este simple ejercicio es un modo de centrar tu percepción, de acostumbrarte a la curiosidad y aprender un poco cada día. Si diariamente sumas algunas gotas a lo que conoces, estás expandiendo el mar de tu futuro. Claro que no basta con observar las cosas con atención, aunque es un primer paso. Para sumar conocimiento, deberías estudiar, leer, ver vídeos sobre los temas que te interesan. Aprender algo nuevo es aumentar tu valor. Un día que acabes sin haber aprendido algo, es un día perdido. Así que, por favor, deja de ocupar tu mente con pasatiempos estériles. Despierta ya. Hacer y pensar cada día lo mismo no es vivir, es ser un sonámbulo. Ponte a aprender sobre cualquier tema que te guste y sea de utilidad. Apasiónate en ello. Tan grande sea tu conocimiento, será tu vida. Empieza por entender mejor lo cercano y ve ampliando tus fronteras con alegría, porque para esa forma de crecer no hay límite.